Bienvenidos a Cocina Solo y hoy vamos a hacer fritos de cebolla verde. Mission start. Vamos a empezar poniendo en un bol cebolla verde o prácticamente colas de cebolla verde que están acá. Simplemente las pican en unas dos aguas, lo quitan ese saborcito que es medio desagradable, lo exprimen con su mano y esto llegaría a ser el resultado. Así que vamos a poner una generosa cantidad. Vamos a añadir un poco de sal, un huevo, media taza de harina. Recuerden, las tazas que utilizamos son estas de acá. Con la ayuda de un tenedor vamos a empezar a mezclar. Perfecto, esta es la consistencia que estamos buscando. No está muy líquida, tampoco muy seca. Así que ahora vamos a la cocina. Ahora, en un sartén con una generosa cantidad de aceite, vamos a poner unas pequeñas porciones de nuestros fritos. Por si acaso, el aceite tiene que estar caliente, ¿no? Esto lo dejamos a fuego medio por aproximadamente un minuto y medio a dos minutos. Dependiendo, si quieren un poquito más doradito, le dan un poco más de tiempo, ¿ok? Pues bien, esto prácticamente ya debería estar, así que vamos a dar la vuelta. A ver qué tal está. Está bien, ha quedado bastante bien. Ahora, como les dije hace rato, no, si quieren un poquito más doradito, pues le dan un poquito más de tiempo. Ok, esto ya debería estar, así que damos la vuelta. Vean, ha quedado bastante bien. Está doradito, no está quemado como podrán notar. Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a poner una generosa cantidad. Lo esparcimos bien. Y a fuego medio lo vamos a dejar por un minuto y medio a dos minutos, ¿no? Ok, esto también ya debería estar, así que vamos a dar la vuelta. Ahí está, ha quedado bastante bien. Por el otro lado es menos tiempo, ya que como se ha cocinado ya por el otro lado, pues obviamente va a requerir menos tiempo, ¿no? Como podrán notar, pues prácticamente ya está. Ahora, si quieren un poquito más doradito, pues ya saben, le dan un poco más de tiempo, ¿ok? Vamos a acompañar nuestros fritos de cebolla con unas cuantas papas fritas. Y el pan, pues es el de hamburguesa, o si no tienen, pueden comprar uno de esos que hay en la tienda, esos de 50 centavos, igual con eso les va a funcionar. Vamos a poner dos de nuestros fritos de cebolla, unas rodajitas de pepino o pepinillo, esto a falta de lechuga, y también con unas cuantas rodajas de tomate. Muy bien, con eso ya está. Ahora, si gustan, le pueden añadir algunos aderezos como ser ketchup, mayonesa o mostaza. Eso ya es a gusto de cada uno. Bien, ya voy a poner un poco de mayonesa a esta delicia, un poco de ketchup y un poco de mostaza. Lo voy a esparcir. Y ahora sí, buen provecho. No, pues esto ha quedado delicioso. Ahora díganme ustedes, ¿con qué acompañarían esta delicia? Y bueno, eso es todo por hoy, así que un abrazo y hasta la próxima.